Celestino Corbacho, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Celestino Corbacho. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola. Buenas noches. Entendemos, por tanto, que esta propuesta sí que le ilusiona y le motiva. Pues sí, me motiva porque... ¿Hola? Sí, le estamos escuchando. Vale, de acuerdo, perdona. Me motiva porque evidentemente es una propuesta de una persona con la que comparto sensibilidades y la que hemos tenido responsabilidades en países diferentes, pero muy parecidas. Él ha tenido alguna más que yo, por supuesto, porque ha sido primer ministro de Francia. Me ilusiona porque es poder volver a trabajar por un proyecto de ciudad, por un proyecto local y para una ciudad tan importante como es la ciudad de Barcelona. Y cumpliendo esos dos requisitos, yo le dije a Manuel Valls que evidentemente podía contar conmigo para su candidatura. ¿Ha influido en el hecho de que usted acepte el hecho de que sea una plataforma independiente y, por tanto, no algo tan sometido a lo que ya entenderíamos como disciplina de partido? Pues sí. Sin duda, el hecho de ser una plataforma independiente, eso para mí, digamos que me ha, yo no tengo en este momento ningún carnet de partido, yo no pertenezco a ningún partido político, y por tanto yo no quiero, al menos en corto plazo, no quiero perder esa libertad, si no está en mi idea volverla a perder, porque durante tantos años estuve siempre sometido a una disciplina de la que no reniego, pero que evidentemente hoy en día yo entiendo que las cosas hay que abordarlas menos desde las trincheras y más incluso con diálogo entre diferentes. Eso no quiere decir, lógicamente, que cuando hay un partido político que se ha comprometido con esa plataforma y dice yo renuncio a presentar una candidatura en Barcelona en beneficio de esta plataforma y me voy a implicar como partido político para pedir el voto a favor de esta plataforma en justa correspondencia, los miembros que estamos en esa plataforma debemos también de ayudar y cooperar, colaborar y estar no a disposición, pero sí en disposición de echarle una mano en todo aquello que el ciudadano nos pueda pedir o nos pueda solicitar. Claro, porque ustedes deben ser conscientes de que a pesar de que sea una plataforma independiente, de algún modo están jugando bajo los colores de Ciudadanos, o al menos esa es la impresión que va a tener la ciudadanía. Claro, y evidentemente y muy honrados de hacerlo, porque además no solamente yo comparto muchos de los valores que plantea Ciudadanos. Creo que es un partido social liberal, es un partido constitucionalista, es un partido europeísta. Me encuentro muy identificado con el discurso que hace en estas materias Albert Rivera y de una manera muy especial con Inés Arrimada, pero no por nada, sino porque es la persona que está lidiando cada día aquí en Cataluña, pues mediante su propio discurso, la política, y además porque yo creo que es lógico pensar, y aspiramos a ello, a que todo aquel votante, todo aquel ciudadano que tome de referencia a Ciudadanos, sepa que votar a Ciudadanos en las municipales en Barcelona es votar a la plataforma de Manuel Valls, pero es lógicamente que esta plataforma rompe también algunas costuras en el sentido de que en la propia plataforma pues habrá gente que no formamos parte en este momento de ningún partido y podrá haber incluso gente que venga de ámbitos diferentes. Yo vengo del ámbito socialdemócrata y otros podrán venir de un ámbito más liberal y otros incluso vendrán pues de la propia organización de Ciudadanos. Don Celestino, confiésame una cosa. Quien debe estar echando las muelas con su fichaje es Miquel Iceta, ¿no? Bueno, hombre, no. Yo espero que yo creo que Miguel ya las ha echado hace tiempo. Bueno, yo entiendo. Yo no hablaré mal de Miguel Iceta ni de mis excompañeros, ¿no? Yo, cuando tomé la decisión, la vida, cuando uno toma una decisión personal como la que yo tomé, la tomé conscientemente de que aquella era mi decisión. A partir de esos momentos yo voy a luchar por las ideas en las que ahora me estoy comprometiendo. Lo que sí espero es que mis excompañeros tengan como mínimo o se parezcan un poco a ser al menos algo tan elegantes como yo. Yo he escuchado esta mañana unas lamentables declaraciones de Simancas aquí en Madrid y sinceramente me parecen lamentables que un dirigente político pueda hacer unas declaraciones de ese tipo.
Señor Corbacho, teniendo en cuenta que usted fue alcalde del Hospitalet de Llobregat, que fue uno de esos que se dieron en llamar todopoderosos capitanes del Baix Llobregat, en la época en la que el PSC era todo un referente de la lucha frente al puyolismo y al nacionalismo de la Generalitat, ¿cuál es la opinión que le merece lo que estamos viviendo ahora en Cataluña? Bueno, lo que estamos viviendo ahora en Cataluña realmente es una situación muy negativa, porque lo que ha conseguido el separatismo y el soberanismo no es los propósitos que a los que aspiraba, eso no lo ha conseguido, pero sí ha conseguido una cosa, dividir la Cataluña en dos mitades. Y esas dos mitades, hay una que está muy hiperventilada con los lazos, con las banderas en los balcones, pero hay otra mitad que cada vez está dimitiendo más del arraigo y, sobre todo, del aprecio a la simbología de Cataluña como tal. Y eso yo creo que es muy negativo para Cataluña, porque Cataluña, cuando ha prosperado, no ha sido cuando la mitad de su población se ha colocado en un sitio, sino cuando un 80% de su población se ha visto llamada e ilusionada por un proyecto de Cataluña o por un proyecto de Barcelona. Y hoy el independentismo ha dividido esa sociedad, esta sociedad, y vamos a tardar bastantes años en poder volver a coser una sociedad que hoy está rota. Esto es lo que yo creo que es más negativo de todo, aparte, por supuesto, del desafío que ha significado querer romper la Constitución, declaraciones unilaterales, etcétera, etcétera. Don Celestino Corbacho, exministro de Trabajo con Zapatero, exalcalde del Hospitalet de Llobregat con el PSC y ahora número 3 de la candidatura en esta plataforma que encabeza Manuel Valls a la Alcaldía de Barcelona. Muchas gracias por atender la llamada de Distrito Televisión. Muy bien, muchas gracias a vosotros y buenas noches. Hasta luego, buenas noches.